La llegada de miles de refugiados a las fronteras de la Comunidad Económica Europea con un destino final que preferentemente es Alemania o Francia, pero que tienen que entrar lógicamente por los países de frontera, como por ejemplo Hungría, está suponiendo un reto extraordinario para esa comunidad europea, quizá el mayor desde su hasta ahora todavía relativamente corta historia. Y también hay, ante esta llegada masiva, muchos de ellos proceden de Siria, otros de Irak, pero también de países africanos, donde hay dictaduras, por ejemplo, Eritrea. Bueno, pues ante esto nos encontramos con la necesidad de dar una respuesta que sea desde la fe, una respuesta como cristianos. Una parte, no solamente de los cristianos, de los católicos, sino también de los europeos, está diciendo que hay que abrir los brazos sin ningún tipo de reservas a todos los emigrantes que quieran venir. Otra parte de los europeos dicen que esto no puede ser y que esto lleva consigo un peligro evidente. Algunos amigos latinoamericanos que lo ven desde sus países, es decir, desde el otro lado del Atlántico, me han escrito con diferentes opiniones, algunos preocupados y otros muy críticos con el rechazo de algunos países europeos a acoger de forma indiscriminada a todos los que lleguen. Y me comentaban que es una situación parecida a la que se vive en América con la llegada de ilegales a Estados Unidos. Concretamente me hablaban de lo que sucedió hace más o menos un año cuando decenas de miles de menores de edad, de adolescentes e incluso de niños, con o sin sus padres, entraron ilegalmente en Estados Unidos como consecuencia de un efecto llamada que había provocado unas declaraciones de Obama que daba a entender que serían bien acogidos los menores que aparecieran allí, que entraran en Estados Unidos. Bueno, yo creo que este elemento sí que es común a lo que pasó hace un año en Estados Unidos con la llegada de esas decenas de miles de niños a lo que está pasando ahora mismo en Europa. Y digo que hay un elemento común y se llama Obama. Porque también lo que está pasando ahora en Europa, no hay que olvidarlo, tiene su origen en unas declaraciones de Obama en la Universidad del Cairo, donde él alentaba lo que después se llamó la primavera árabe y que prendió como un reguero de pólvora en los países del norte de África y también en los países de Oriente Medio, especialmente Siria. Las consecuencias las conocemos y las padecemos hoy. En general, aquella primavera se transformó no solamente en invierno, sino en invierno terrible y durísimo. Es decir, son mucho peores las consecuencias que hoy se viven en países, por ejemplo, como Libia o como Siria, que las que había en esos países, aunque estaban bajo dictaduras. Es decir, se quitó un mal, porque aquello era un mal, pero se puso otro mal muchísimo peor. Y se ha entregado todos o parte de esos países a este Estado islamista que es realmente muy peligroso, no solamente para los que viven allí, sino también para los países vecinos. Y yo creo que esta es la única cosa que hay en común entre lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en Europa. ¿Por qué? Porque cuando los latinos llegan a Estados Unidos, es verdad que una parte de ellos, minoritaria, son delincuentes. Las maras salvatruchas o narcotraficantes, esto es cierto. Pero estos delincuentes, que es una parte pequeña de los emigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos, estos delincuentes no son terroristas. Son delincuentes, pero no son terroristas. Se han detectado ya, entre los miles que han sido acogidos en Alemania, 7.000 soldados de los islamistas que han entrado refugiados, camuflados con los refugiados y que están preparados como soldados para hacer actos terroristas no solamente en Alemania, sino en el conjunto de Europa. No tiene nada que ver ni siquiera ese criminal narcotraficante y de las maras que entra ilegalmente en Estados Unidos con estos islamistas que son auténticos militares que van a sembrar Europa de terrorismo. Son cosas que no se pueden comparar. No está bien ni uno ni otro, pero no son cosas comparables. Por otro lado, la inmensa mayoría de los latinos que entran ilegales en Estados Unidos se adaptan. He comprobado con pesar y con dolor que muchas veces la primera generación ya nacida en Estados Unidos ha perdido el idioma español y con mucha frecuencia ha perdido también la fe que sus padres traían de sus países de origen. Es decir,
sus padres no se han preocupado por transmitir sus valores, sino que incluso aquellos valores que eran positivos, la fe y la cultura, los han perdido. Esto no sucede en absoluto con los emigrantes musulmanes que entran en Europa. No digo que no haya casos de personas que se integran pacíficamente, pero muchos de ellos se reúnen en guetos, se cierran a esa cultura del país que los acoge e incluso intentan transformar esa cultura para que sea ese país el que se adapte a ellos. Basta recordar lo que sucedió, por ejemplo, en las barriadas que rodean París hace unos años, que están habitadas en buena parte por musulmanes y que son hoy esos jóvenes musulmanes muchísimo más radicales también desde el punto de vista islamista, que lo eran sus padres o sus abuelos, que fueron los primeros que llegaron ahí, procedentes, por ejemplo, en el caso francés, de Argelia o de Marruecos. Algunas anécdotas nos sirven como referencia. En Italia, un adolescente ya mayorcito, cercano a los 18, de Somalia, acogido magníficamente, insertado en un colegio, todo gratis, ve un día en el patio del colegio a una niña, estamos en Italia, una niña católica, que lleva al cuello una cadenita con una cruz. Este adolescente somalí la emprende con la niña y la pega una paliza. ¿Por qué? Porque esa niña lleva una cruz al cuello en Italia. Claro, está actuando exactamente igual que habría actuado si se hubiera encontrado con una niña cristiana en las calles de Mogadiscio, es decir, de la capital de Somalia. Es decir, está actuando con violencia contra el cristianismo. Esto podrá parecer que es un caso aislado, pero no es el único. Hace unos meses, en una de estas pateras de estos barcos abarrotados de emigrantes que atraviesan el Mediterráneo para llegar a las costas italianas, a las costas de las islas italianas, en una de estas pateras, una de estas barcazas, los que van, prácticamente todos musulmanes, descubren que entre ellos hay un pequeño, diminuto, apenas 8 o 10 cristianos, que están también emigrando. Inmediatamente los musulmanes los tiran al mar para que mueran. Ellos van a un país cristiano buscando asilo, acogida y ayuda. Descubren a unos cuantos cristianos y los matan. Esto no es un invento, esto es historia y ha salido publicado en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, estamos ante un problema muy grave. No es una cuestión solo económica, indudablemente tiene un aspecto económico. Este aspecto económico probablemente es el principal a la hora de integrar ilegales en Estados Unidos. En Europa este aspecto económico no es el único y me atrevo a decir que no es ni mucho menos el más importante. Es un problema cultural, es un problema de integración y es realmente una invasión. Una invasión que hacen la mayoría personas inocentes que tienen que huir de sus países forzados por esos islamistas, pero que están siendo empujados deliberadamente por aquellos que les han puesto en fuga. ¿Por qué no van estas multitudes musulmanas a los riquísimos países musulmanes del Golfo Pérsico? A Arabia, a Kuwait, o a Qatar, a Abu Dhabi, ¿por qué no van allí? Hay más dinero que en Europa. Muchísimo más. ¿Por qué no van allí? ¿Hay detrás una intención de ocupar Europa, de aprovechar la coyuntura para ir introduciendo, junto con personas que se integrarán o no se integrarán, otros que son claramente terroristas? Por eso, mi opinión, y por supuesto es mi opinión, no pretendo pontificar ni decir que la gente tiene que compartirla, pero mi opinión es que ante una emergencia de este calibre hay que actuar con caridad, lo primero, con caridad, pero también con prudencia. Caridad y prudencia. De lo contrario, podemos estar cometiendo un gravísimo error. Si no tenemos caridad, porque no acogemos a personas necesitadas, y si no tenemos prudencia, porque podemos encontrarnos ya a corto plazo con un gravísimo problema en Europa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.